Doctor Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Pues señor, le decimos la verdad. Estamos muy compungidos con lo que está ocurriendo, muy comprometidos en esta lucha, llevándole voces de ánimo y de esperanza a gente que parece haberla perdido, tratando de conectarnos con gente que definitivamente no ha entendido. En fin, en eso estamos, doctor Schlesinger, y a usted lo que le queremos preguntar es cómo vieron desde la academia estas decisiones de ayer del Banco de la República. ¿Cómo las vieron? A ver, doctor Fernando, yo creo que empezaría por simplemente hacer una referencia muy breve a cuáles son las funciones del Banco de la República, porque el Banco de la República, si bien tiene un papel fundamental dentro del desenvolvimiento de la economía, pues no es la única entidad que participa y tiene unas muy claras competencias establecidas, que podríamos resumir básicamente en que es el que cuida las reservas internacionales del país, cuando digo el país, que son las reservas internacionales de todos. En segundo lugar, vela por la estabilidad de los precios, que eso es fundamental. Pero también tiene otra cosa que es muy importante que quisiera recalcar, y es que en el Banco de la República, en su forma de proceder, en su independencia, pues obviamente se cifra la imagen de seguridad y estabilidad que es indispensable, no solamente para los mercados internacionales, sino para los mercados internos. Un banco debilitado o un banco que está tomando medidas a la loca, lo que va precisamente es a producir una señal contraria que afectaría fundamentalmente los flujos de capital del exterior y los flujos internos, que es con los que al final de cuentas se financia el Estado. El Banco de la República ha venido actuando dentro de algo que también es muy importante tener en cuenta. Lo que nosotros estamos enfrentando, como lo decía el doctor Plata, en primer lugar es un problema de carácter mundial, es un problema sobre el cual nosotros no tenemos mayores controles en la medida en que los efectos, tanto en términos de salud como en términos de económicos, pues son importados y producidos por lo que se hace en otros países y por lo que sucede en el resto del mundo. Y en segundo lugar, la velocidad con la que se está produciendo. Normalmente cuando uno tiene unos problemas que son puntuales, unos problemas que permite uno mirar y calcular cuál va a ser el efecto proyectando de alguna manera de ese fenómeno nuevo, pues es más fácil tomar medidas en función de predicciones y en función proactiva de situaciones esperadas. Aquí tenemos que realmente estar actuando sobre el camino. Cuando vemos que las primeras medidas que tomó el Banco de la República se tomaron el 13 de este mes, o sea, hoy estamos a 30, si no estoy mal, o sea que se tomaron hace 17 días, pues estamos viendo unos plazos supremamente cortos en los cuales el banco ha venido actuando y tomando unas medidas dentro de lo que le compete. Yo diría algunas cosas. En primer lugar, quiero referirme a la observación que usted ha hecho y que ya ha merecido críticas desde el punto de vista de si es una medida suficiente, de si es una medida que se tomó, que va a producir algún efecto o no, que fue de haber bajado 50 puntos básicos la tasa de intervención del banco. Para los oyentes, pues la tasa de intervención del banco sería la tasa a la cual el banco le prestaría recursos al gobierno y al sistema financiero, fundamentalmente, que es la fuente final a la cual se acude para fondearse. Se bajó en 50 puntos, está en 375 o en 3.75 puntos básicos, lo cual obviamente uno podría decir de que es una medida que en este momento se tomó y que es una medida que no va a producir ningún efecto y que posiblemente la que ha debido tomarse ha debido ser una medida mucho más de fondo. Eso puede ser cierto. Eso no quiere decir que mañana o pasado mañana, en la medida en que evolucione la situación, pues el banco tiene un colchón de 375 puntos que puede bajar, los puede dejar en cero si fuera necesario. Eso es importante anotarlo. Pero ante ese hecho, que es un hecho puntual, que no va a arreglar la situación, que es posible que no haya sido suficiente, sí hay que mirar otras decisiones de fondo que ha tomado el Banco de la República encaminadas a dar solidez desde su competencia, desde lo que le corresponde a él, porque hay otras entidades como el Ministerio de Hacienda, como las demás entidades del gobierno y el sector privado que les corresponde contribuir en sus campos de competencia, sus campos de acción. Pero en este caso el banco ha tomado dos medidas que a mí me parecen muy importantes. También a principios del mes de marzo, la primera se tomó
como decía, el 13 de marzo y la segunda creo que se tomaba el 19 de marzo y la semana pasada esas medidas se ampliaron los cupos establecidos. Voy a tratar de explicarlo pues de la forma más sencilla para que se pueda entender en qué consisten las dos medidas. La primera consiste en lo que se llama una venta anticipada. En inglés se denomina un forward non-delivery, o sea que es una venta de divisas sin entrega de divisas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero comprar divisas para cualquier razón, yo empresa, para pagar mi endeudamiento externo, para pagar mis importaciones, para pagar mis compromisos con el exterior, puedo hacerlo a través de unas subastas que establece el banco a futuro, hacia adelante, 30 días adelante, en las cuales yo a una determinada tasa de cambio, en eso consiste la divisa, compro unas determinadas cantidades de equivalente a dólares porque me las dan en pesos para que yo compre dólares, y aquí vale la pena hacer una aclaración. Cuando yo compro y obtengo esos cupos, o esos valores en pesos, lo que me da el Banco de la República a mí son pesos, para comprar divisas en el mercado spot. Cuando hablamos de comprar divisas en el mercado spot, no es acudir a las reservas internacionales que tiene el Banco de la República, sino comprar lo que hay en el mercado. Y aquí hay un tema que hay que tener en cuenta, y que obviamente al margen de todas las consideraciones de carácter legal y de carácter ético y de carácter moral, pues ese mercado spot de alguna manera está alimentado por los dólares que hay en el mercado, y que todos sabemos qué cantidad de dólares pueden provenir de exportaciones ilegales, de exportaciones ilícitas, que están ahí, pero que de alguna manera, dejando al margen las consideraciones, como decía, de carácter legal o ético, pues son dólares que de alguna forma estarían ahora sí contribuyendo al que haya un suministro de dólares en una situación de crisis como la que estamos teniendo. Entonces la persona simple y llanamente, a través de una tasa de cambio que se establece y se deja fija, compra las divisas y en un plazo establecido de 30 días tiene la obligación de volver a entregar las mismas divisas al Banco de la República, con lo cual se soluciona un problema para quien las requiere, pero también se establece que pueda el Banco de la República recuperar divisas y no estar trabajando con las reservas internacionales del banco. Esa medida tiene un complemento que es muy importante, y yo creo que esas sí son verdaderas medidas que vale la pena resaltar por parte del Banco de la República. Y es que se ha permitido a los agentes del sector financiero, o sea, del sector privado, el que puedan participar tanto en esta medida como en la segunda que se tomó, que se denomina los famosos swaps en moneda extranjera. El swap es quien necesita en forma inmediata esa liquidez, simple y llanamente participa también en una subasta en la cual se le suministran pesos con la obligación de, en un plazo de 60 días, poder devolver los dólares que le entregaron, pero tener dólares, pesos disponibles para comprar dólares. Y eso, a esos dos mecanismos, se les adicionó eso nuevo que yo digo. En primer lugar, que puedan participar a través, por ejemplo, de operaciones repo, que consiste simple y llanamente, antes consistía en llevar títulos de deuda pública que se tenían, llevarlos y con esos títulos poderlos descontar y poderlos volver a recomprar después de un plazo determinado, con lo cual se ganaba pues una financiación a unas tasas bajas en esa operación repo. Hoy en día esas operaciones las pueden hacer no solamente las entidades públicas, como se hacía antes, sino las entidades privadas, fundamentalmente entidades del sector financiero que forman parte de la cadena de distribución de recursos que es fundamental. Son básicamente, en primer lugar, las sociedades comerciales de bolsa, muy fundamental, las bolsas. A través de las bolsas se manejan fondos de inversión que, según se sabe, han tenido una serie de problemas de liquidez graves porque se les han retirado fondos, pero a su vez a través de esos fondos de inversión es un mecanismo de colocación de nuevos recursos, de inyección de recursos al sector productivo. Se incluyeron las sociedades fiduciarias por la misma razón, las administradoras de inversión y otras muy importantes que son los fondos de inversión colectiva, dentro de los cuales podríamos colocar los denominados fondos de pensiones. ¿Por qué los fondos de pensiones? Porque en los fondos de pensiones hay una buena cantidad del ahorro privado que tienen las personas y que requerirían de alguna manera para solventar sus necesidades de liquidez. Se ha establecido, por ejemplo, el que se pueda acudir a pedir las cesantías en condiciones mucho más blandas. Tengo entendido
que cuando se tiene una licencia indefinida, por las mismas razones que estamos viendo, de que las empresas tienen que dar, en lugar de cancelar y despedir a la persona y cancelar el contrato, simplemente hay una licencia indefinida y se podría en ese momento acudir a la cesantía. ¿Eso qué implica? Una mayor demanda de los recursos que los fondos de cesantía tienen, y por lo tanto el Banco de la República, con esta medida, permitiéndole participar a estos fondos en estas operaciones de swap o en operaciones de repo, puede acudir a una financiación que darían estos mecanismos y puede ser por unas cantidades importantes. Y tercer lugar, están las simples operaciones de repo que, al ampliarse al sector privado y al ampliarse a otro factor que es muy importante, doctor Fernando, y usted que es experto en bancos lo sabe, y es que antes los repos se hacían fundamentalmente con exclusivamente con títulos de deuda pública. Y la decisión que se tomó, que es una decisión con la anterior, yo diría poco ortodoxa, dentro de la ortodoxia de los bancos centrales, pero que demuestra que se están tomando decisiones que se salen de los marcos normales, precisamente porque la situación es anormal, y es el poder llevar títulos de deuda privada para hacer las operaciones de descuento, las operaciones de reposición, de repo, que dan liquidez. Eso antes no se podía. Obviamente que son títulos, no son cualquier título, sino son títulos que se analizarán, se mirarán, y si tienen la seguridad y la solvencia necesaria se separan, pero se abre un gran canal de poder tener títulos de deuda privada con los cuales se puede hacer una operación de reposición que daría esa liquidez. Gradualmente se han ido estableciendo cupos en lo que tiene que ver con los dos primeros, lo que se llama la compra futuro, el forward, y con lo que se llama los swaps para obtener divisas en forma, o recursos en pesos para comprar divisas en forma inmediata. Para el primero se establecieron $1,000 millones, y para el segundo se establecieron inicialmente $400 millones. Esos cupos ya se coparon, ya se entregaron, y nuevamente la decisión que tomó el Banco de la República la semana pasada fue ampliar esos cupos en el mismo monto, $1,000 millones adicionales y $400 millones adicionales para los segundos, y eso podrá seguirlo haciendo gradual e indefinidamente, como podría hacerlo, decía al principio, gradualmente bajar la tasa de interés, la tasa de intervención del banco a la que presta el Banco Central al sector financiero, poderla bajar de 325 puntos que tiene a 100 o a cero, si fuera necesario, en la medida en que gradualmente se va manejando el tema y las circunstancias que están en proceso de desarrollo. Porque no se nos debe olvidar de que nosotros no estamos en la mitad de la crisis. Nosotros estamos empezando la crisis. Y lo primero es la crisis de salud. Y lo segundo son las consecuencias económicas. En el tiempo, primero viene la crisis de salud y después se van formando las consecuencias económicas, con respecto a las cuales yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Tiene que ser uno proactivo, con medidas efectivas y contundentes, no solo que produzcan un efecto, sino que produzcan unas expectativas positivas. Porque acuérdese que, como se dice, y hay un premio Nobel que se le dieron el premio Nobel precisamente por la parte de expectativas con respecto a la economía fundamentalmente son expectativas. Entonces, generar un banco con unas reservas importantes que están ahí y que no se van a salir a feriar de la noche a la mañana, como alguien lo ha propuesto, o alguno lo ha propuesto, que eso no tiene absolutamente ningún sentido. El problema que nosotros estamos enfrentando ahorita no es realmente, en primera fase, no es realmente un problema de carácter macroeconómico. Es un problema de carácter fundamentalmente microeconómico. Es cómo llegarle a las personas que pierden su empleo y por lo tanto disminuye el consumo, y cómo llegarle a las empresas que no pueden producir y a las pequeñas empresas sobre todo. Ese es el punto, darles la liquidez necesaria. Es una liquidez en dólares que se mantiene a través de estos mecanismos con los cuales se dan pesos para adquirir dólares en un mercado que está, yo diría que hasta cierto punto, abastecido de dólares. Y en segundo lugar, tener unas reservas que ahí están y que obviamente si algún momento tendría que llegar a tocarse esas reservas o a salir de esas reservas, no como lo decía nuestro amigo Milton Friedman cuando hablaba de repartir la riqueza y repartir las reservas, que lo llamaba el helicopter dropping. O sea, botar los recursos y redistribuirlos entre la gente indistintamente, botándolos desde un helicóptero. No, esas reservas hay que cuidarlas, hay que ver cómo se utilizan, fundamentalmente porque esa es la fortaleza del país.
Ahora, en términos de reservas, ¿qué es lo que nosotros tenemos, doctor Fernando? Yo voy a hacer aquí una afirmación que no está correlacionada con el monto del problema, porque es que con el tamaño del problema, es que ni siquiera hoy en día sabemos el tamaño del problema, porque como decía, estamos en el proceso inicial de la crisis de salud y vendrán las consecuencias después de carácter económico. O sea, que no podemos saber y medir en el muy corto plazo lo que está pasando hoy lunes, puede ser muy diferente a los efectos que se estén generando hoy el viernes de esta semana. Entonces, al estar en ese proceso, nosotros tenemos que actuar es con gradualidad, dando medidas efectivas y suficientes, pero que den una señal de expectativas de que se están controlando las cosas y no simplemente de que nos montamos en el helicóptero y empezamos a repartir por todo el país dólares y pesos para que todo el mundo salga y los coja en la calle y ya tenga plata en el bolsillo. Yo creo que eso es también muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tenemos en materia de reservas? Y cuando empezó este problema, y con esto no estoy diciendo que lo que tenemos es suficiente porque no sabemos de qué tamaño va a ser el problema ni qué esfuerzo va a exigir de nosotros. Pero sí podemos decir que históricamente, tanto en términos de reservas internacionales como en términos de fortaleza del sector financiero, que ese es un eslabón fundamental dentro del proceso de dotar de liquidez a la economía, que es el sector financiero, tanto en la parte de gobierno como fundamentalmente en la parte privada. Históricamente, cuando nos agarra todo este problema, o sea, a principios de este año, yo diría que ha sido una de las etapas en las cuales las reservas internacionales del país han sido más fuertes, o sea, en tamaño y en composición de las reservas internacionales. Repito, eso no quiere decir que si el problema nos desborda, eso alcance o no alcance, pero sí nos hubiera podido agarrar en una situación tradicional de la economía colombiana, que usted bien lo sabe, de que uno de los sectores nuestros históricamente más débil ha sido el sector externo, y era muy normal que nos hubiera podido agarrar con una reserva supremamente baja. Y hay un indicador, sé que de pronto esos indicadores tampoco le gustan mucho a ustedes, pero a usted, pero es un indicador que es real, que nos muestra en qué estado estaban las reservas las reservas en el momento en que esto nos tomó. Hay un indicador general que en el cual lo que se mide por parte del Banco Central, que es lo que se llama la razón de cobertura de liquidez, se hace una proyección en el año siguiente, en los 12 meses siguientes, se hace una proyección de cuál va a ser el déficit de balance de cuenta corriente. Y por otro lado, cuáles son los compromisos que el país tiene para pagar en materia de deuda externa. Y eso se compara con las reservas que se tienen. Ese cálculo que se hizo a finales del año pasado, o sea, terminando el año pasado, nos daba un excedente de reservas sobre ese cálculo de 7,000 millones de dólares. O sea que, a pesar de que el déficit es muy grande, ya ha venido creciendo, que el endeudamiento del país, tanto público como privado, está alrededor del 42% del PIB, con una mayor participación del sector público, cerca del 22% y el 20% del sector privado, lo cual es bueno también porque la deuda del sector público por lo general siempre tiene un alto componente de deuda a largo plazo. Pues nos decía que había un excedente y que no había un déficit calculado, ese indicador, que es un indicador muy disidente de cómo estaban las reservas. Pero en términos de valor, para que la gente entienda de cuánto estamos hablando nosotros en materia de reservas, nosotros tenemos tres componentes básicos de lo que se llama reservas que permiten nuestra capacidad de pago externa en términos de dólares. Lo que se llama reservas netas monetarias, estamos hablando, las últimas cifras que tenemos, de cerca unos 53,000 y pico de millones de dólares, 167 millones de dólares en dólares. De otra parte, frente al Fondo Monetario Internacional, al cual pertenecemos, y es una entidad que está creada precisamente para suplir divisas en estos casos de emergencia de los países, los últimos ajustes que se habían hecho a nuestro, lo que se llaman nuestro cupo con el fondo, o sea, nuestra posibilidad de acceso a recursos del fondo a través de los derechos especiales de giro y de la correspondiente financiación, estábamos hablando de que teníamos a la fecha, debemos tener alrededor una disponibilidad de cerca de 11,000 millones de dólares, estamos hablando aproximadamente de 10,800 millones de dólares. Y finalmente, tenemos una partida que en principio todos pensábamos que podía ser mal, o pensamos que podría ser mayor, que son las reservas en oro, que esas reservas también están ahí. Y las reservas en oro deben estar alrededor
deben ser alrededor en toneladas, si no estoy mal, de 18 punto algo toneladas, que a mí me parece que es bajo, porque yo creo que buena parte del oro se está saliendo por las vías que nosotros sabemos. Pero hay que abonar una cosa, el Banco de la República en los últimos 3 años estuvo comprando oro y subiendo, y han subido a esas 18 toneladas, subieron en los últimos 3 años las reservas, así como estuvo comprando y acumulando divisas, tanto que llegó un momento en el cual el banco se frenó un poco porque no se quería que se dijera que la presión sobre la tasa de cambio la estaba generando la compra de divisas del banco. O sea que esas 53 mil millones de dólares en divisas que tenemos ha sido el fruto de una política que se desarrolló en los últimos 3 años aproximadamente de compra, de fortalecimiento de reservas de divisas y compra de oro. Eso quiere decir que sumadas esas tres grandes partidas, que son las que nos darían el total de lo que el país tiene para afrontar una de las cosas que, por ejemplo, Plata, el doctor Plata decía, es que ya se está viendo que los capitales internacionales están saliendo de los países en vía de desarrollo, incluido Colombia, se están retirando. Entonces, al retirarse, pues obviamente tenemos nosotros que tener dólares, porque se nos están yendo dólares y tenemos que tener dólares para enfrentar ese retiro masivo que se está produciendo. Entonces, estamos hablando de que podemos estar alrededor de unos 65 mil millones de dólares dentro de la capacidad en materia de moneda extranjera que tiene el Banco de la República. En resumen, la situación ha evolucionado supremamente rápido. En segundo lugar, está generada por una serie de factores, en su gran mayoría, sobre los cuales nosotros no tenemos control. No sabemos hasta dónde pueda llegar esto y cuál sea la magnitud del impacto económico derivado del impacto en términos de salud. Y se vienen tomando en el muy corto plazo, vuelvo y repito, estamos hablando del 13 de febrero cuando se empezaron a tomar las medidas, una serie de medidas que pueden ser graduales, se pueden incrementar en los montos, se pueden incrementar en los plazos. Una cosa que también es importante señalar, que usted también conoce, se incrementaron no solamente los repos hoy en día se pueden hacer con títulos de deuda privada, y no solamente lo pueden hacer entidades del sector privado, sobre todo entidades importantes del sector financiero, que son las que requieren recursos de liquidez para irrigarlo a la economía, sino que no solamente se está haciendo esa parte, sino que se están colocando una cantidad de divisas suficiente disponible para que eso dé seguridad tanto en términos nacionales como internacionales a esos mecanismos. Y los plazos de los repos, que esa es otra medida que hay que destacar en el Banco de la República, antes pues obviamente solo lo podían hacer con títulos de deuda pública, las entidades, no estaban todas las entidades del sector financiero, hoy en día pueden entrar las entidades del sector financiero con títulos de deuda privada, pero se aumentaron los plazos de los repos normalmente se hacían a 30 días, y hoy se estableció, las nuevas normas establecen que se ampliaron esos plazos, para el caso de que uno lo haga con títulos de deuda privada, lo cual favorece la utilización de los títulos de deuda privada, ampliando el campo de financiación, se puede llegar hasta los 90 días en las operaciones repo, es decir, el momento en que yo entrego y tengo que volver a recomprar el título, o sea que son 90 días de financiación, y cuando se trata de títulos de deuda pública se pasó de 30 a 60 días. Ese aumento también significa un aumento en los términos de financiación acompañado de los montos, que como decíamos, primero fueron 400 millones de dólares a través de un mecanismo, los mecanismos de swap, y 1,000 millones de dólares a través de los mecanismos de entrega anticipada o compra anticipada sin entrega de divisas, que fueron de 1,000 millones de dólares, se amplió por la misma cantidad. Eso gradualmente se puede ir haciendo, y se puede ir haciendo como bajar los 375 puntos básicos de intervención del Banco de la República, que puede que la medida que se toma ahora se considere muy poca, muy tímida y no suficiente, pero se puede aumentar. Se pueden aumentar los cupos y los recursos están ahí. Entonces yo creo que ante la magnitud de la crisis, la incertidumbre del impacto que se va a tener, la entidad central está tomando una serie de medidas graduales muy importantes que hay que destacar y que tiene la flexibilidad de seguirlas aumentando y de seguirlas expandiendo. Yo haría, si usted me permite, 3 comentarios desde el punto de vista de las cosas que uno ve en este momento. De pronto puede ser distinta la situación dentro de 8 días, pero que uno ve este momento que serían fundamentales. En primer lugar, hay que hacer un gran esfuerzo a través de políticas microeconómicas, que son las que uno no está viendo. Uno está viendo que se están tomando políticas de carácter macro, como las que estamos señalando, que son necesarias y son indispensables. Pero el problema es fundamentalmente micro. ¿Cómo le llega a uno a las pequeñas empresas, a los productores, a los generadores de empleo,
en forma rápida y eficiente. Para eso se está hablando de poder fortalecer lo que se llama el crédito digital. Si tenemos bajos niveles de bancarización, por un lado, y por otro lado tenemos la dificultad de que la gente no puede salir a la calle, no se puede movilizar fácilmente, todo ese esquema de crédito digital se puede fortalecer a través de recursos, por ejemplo, de entidades de segundo piso, como puede ser Bancolves, que está creado como una entidad de segundo piso, simplemente es dotarla de los recursos en pesos para que pueda aumentar su capacidad y se pueda establecer no propiamente un sistema de irrigación a través de los mecanismos tradicionales financieros bancarios, sino que se pueda saber de lo nuevo que se denomina el crédito digital, en lo cual está muy enmarcado dentro de todo esto de la política naranja y de la economía naranja, y se puede hacer y puede generar un mecanismo con muchísima mayor cobertura y de llegada muy rápidamente. Ese sería un punto. Hay un segundo punto que ya tiene que ver con la producción, y es que nosotros ahora sí que tenemos un elemento y un aliciente de doble efecto, que es la generación de cierto tipo de alimentos que va a necesitar el mundo muy rápidamente, ya los está necesitando. Por ejemplo, la producción de arroz, por ejemplo, la producción de maíz. Eso debería fortalecerse al máximo. ¿Eso qué nos genera? Nos genera actividad económica, pero también nos genera unas posibilidades de llegar al mercado internacional supremamente importantes. Entonces, ese es un tema que hay que desarrollar, de ver cómo a través de esas políticas de reactivación vamos a reactivación de sectores que van a tener una demanda ampliada en el mercado internacional. Y finalmente, si usted me lo permite, porque yo estoy en el medio universitario y vengo del medio universitario, una recomendación que es muy clara. Yo creo que las universidades en Colombia, tanto públicas como privadas, pero especialmente las privadas, porque las privadas no se nutren directamente del presupuesto nacional, sino se nutren de la capacidad de matrícula y de pago de las familias y de los padres de familia. Yo creo que estamos en hora de dar ya a las universidades privadas unos créditos que yo diría por el ciclo que tiene la universidad, o sea que normalmente los ciclos de ingreso de la universidad son semestrales, o sea que no son ventas mensuales, aunque todos esos productos diferentes a la forma de las carreras tradicionales han aumentado, pero fundamentalmente son ciclos semestrales, que es cuando las personas se matriculan para el respectivo semestre. Habría que darles un crédito ya, yo no diría subsidiado, sino un crédito excepcional con una tasa cero para que esas entidades puedan redescontar sus obligaciones y puedan obtener recursos frescos y directos. Porque mire, doctor Fernando, el problema de las universidades no es decirle que entonces se lea, perdemos la educación de las personas. No, es que todos esos estudiantes que no se van a poder matricular y no se van a poder vincular a las universidades es gente que va a quedar cesante en la calle. Esa gente tenemos nosotros que sacarla de la calle. Ya hemos visto cómo la manipulan, ya hemos visto cómo la utilizan y lo hemos visto desde el año pasado, cómo son una parte fundamental de todo ese proceso de desestabilización. ¿Usted se imagina las universidades que por no matrícula, por no tener capacidad de matrícula, los padres de familia no van a recibir estudiantes y la matrícula se les va a caer a la mitad? En primer lugar, tienen que cerrar, porque hay muchas universidades que con esos pequeños, una reducción de los ingresos de ese tamaño, pues obviamente tienen que cerrar. Pero no es solamente el que no se les pueda dar educación, sino el que hay que mantenerlos en las universidades estudiando. Entonces yo diría que el gobierno está en mora frente al sector educativo universitario de dar unas líneas de crédito muy amplias a costo mínimo, yo diría a costo cero, durante un periodo, doctor Fernando, que no podría ser superior a unos, calculo yo, a unos 60 meses, un periodo de repago, que es lo que las universidades, dado su ciclo, necesitan. Si eso no lo hacen, estamos a puertas de que las matrículas del segundo semestre, con toda esta crisis que se está generando, se vayan a venir al piso, y si se vienen al piso, habrá muchas universidades o que cierren totalmente o que si no cierran tengan que cerrar diferentes carreras o diferentes líneas, productos académicos, con lo cual esos estudiantes van a quedar en la calle y eso va a engrosar todo el problema de desempleo, todo el problema de crisis, en las calles, de crisis de seguridad, etcétera. Entonces hay que tomar una medida inmediata sobre eso. Con un elemento, y es que normalmente la tendencia de los gobiernos y la burocracia oficial es que las entidades públicas, digamos, caso Ministerio de Educación o el que corresponda, simple y llanamente establecen la medida, pero se limitan a señalar a dedo cuánto le dan o cuánto le permiten a una universidad o a otra.
Esto debería ser una línea totalmente transversal en la cual las universidades, de acuerdo a unos cupos generales establecidos, cualquiera pueda llegar en igualdad de condiciones a redescontar sus operaciones financieras o a pedir créditos nuevos sin que esté esperando que el gobierno le dé a una o no le dé a otra, o vete el concepto de regionalización, o primero esta o después la otra, porque ahí sí la medida pierde una gran efectividad. Bueno, don Alberto Schlesinger, muchísimas gracias. Una presentación más que completa de las medidas del Banco de la República y de otras que debieran tomarse cuanto antes, sin pérdida de tiempo. Como estas con las universidades, con tantas empresas que se quedan sin liquidez para mantener a sus empleados. En fin, la situación dramática que estamos viviendo hoy. Muchísimas gracias, Alberto. Con el mayor gusto. Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 12 minutos.